doble, rico y sobre todo Caccini en el ámbito, en el entorno de una familia de músicos, porque su padre era Giulio Caccini, que fue uno de los pioneros precisamente del nuevo estilo barroco, y ella despuntó desde muy pronto como cantante y entonces pudo también publicar sus composiciones. Elizabeth Jacquet de Laguerre era una clavecinista también muy virtuosa, que desde pequeñita fue más o menos adoptada por una familia rica de la corte francesa para permitirle continuar con sus estudios y que también sus composiciones fueran conocidas. Y nos gusta traer también este programa para que se pueda ver que realmente en algunas de sus composiciones no tienen nada que envidiar a otros contemporáneos suyos, que sí que son mucho más difundidos y ellas pues han tenido menos oportunidad y creemos que es interesante que se vayan conociendo. Oh,